fortaleza. Vaya vosotros. Seguidamente les mostré las heridas de sus manos y de su costado, demostrándoles que era él mismo. Posteriormente, Jesús se le apareció a dos discípulos que, desilusionados, se alejaban de Jerusalén. También a Pedro, a siete que estaban pescando y a otras personas. Durante 40 días estuvo con ellos, preparándolos para que prediquen el Evangelio por todo el mundo. Las evidencias de la resurrección son muchísimas. Nos dan la certeza de que Jesús realmente fue el Hijo de Dios, que dio su vida para salvar a todas las personas que creyeran en Él. Lo maravilloso de la resurrección y posterior ascensión al cielo es que Él vive para siempre en la gloria del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por otro lado, siguiendo a Dios, está siempre con nosotros, dispuesto para socorrernos. Por medio del Espíritu Santo, Jesús es una realidad que nos fortalece en medio de las dificultades de la vida. No siempre nos libra de las aflicciones, siempre está con nosotros para sostenernos y ayudarnos de tal manera que la superemos y que crezcamos como hijos de Dios. La clave está en no dudar. Mientras los discípulos dudaron, a pesar de las evidencias de su resurrección, vivieron con temor. Cuando se convencieron, tuvieron gozo y valor para predicar por todo el mundo. Alegrémonos. Cristo resucitó y está con nosotros. Porque Cristo vive, hoy podemos vivir seguros con gozo y paz. Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina. Si desea mucha información sobre esta publicación, escriba a apa@transmundial.org. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial. Thank you.
entre ambos sombreros. Y el opuesto del conocimiento es la ignorancia. Y el opuesto de la sabiduría es la necedad. Dios lo critica por menosprecio del conocimiento. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá la reunión entre el saber y el entendido adquirirá consejo. La persona sabia lo aumentará, pero sabe. Necesitamos conocimiento. Pero la palabra de Dios pone el énfasis en la sabiduría que vale mucho más. La sabiduría es el buen uso del conocimiento. Busca tú la sabiduría, y al buscar la sabiduría, aumentarás tu conocimiento. De la cuadra 10 de la avenida Arequipa o la avenida Petituar. El teléfono de la oficina es el 265-3291 y el teléfono móvil el 949-066-051. Efesios capítulo 3, versículo 8. Pablo consideraba la tarea de predicar el Evangelio a otros no tanto como un deber, una obligación, una responsabilidad, lo cual es todo eso, pero él lo consideraba más como un privilegio, un honor, y lo llamó gracia. Después daba esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El privilegio de dar el Evangelio a otra persona es gracia que Dios nos da. Y necesitamos también su maravillosa gracia para ministrar, para explicar, para dar el Evangelio a nuestros amigos. Que Dios siga dándote esta gracia para que tú puedas cumplir con la gran tarea de dar el mensaje de salvación en Cristo a otros.
Red Radio Integridad, la voz que glorifica a Dios.